Y Javier de la Rosa me contó aquel día tomando un café unas cosas que se han ido cumpliendo una por una. Sí. Tanto respecto a Pujol como respecto al rey. Sorprendida, no. Un poco reconfortada de que al fin vaya saliendo lo que más o menos con la boca pequeña te iban contando, ¿no? En todas partes, nunca dando la cara. Habría que revisar un poco también ahí cómo ha sido el papel de los medios de comunicación, ¿no? Que podemos señalar. Uh-huh. Es verdad que las consecuencias de hacerlo hubieran sido terribles hace 20 años solo, hace 10 años solo, ¿no? Porque había como una especie de silencio en torno, una especie de sentimiento cortesano de silencio en torno al rey emérito, ¿no? Pero todo esto que está ocurriendo, los que se manifiestan enormemente sorprendidos, yo me parece que están mintiendo. Todos, sí. Hombre, yo que vivo en provincias, lo digo con todo el cachondeo que puedo, ¿no? Yo que vivo en Barcelona, me han llegado y me han contado cosas. A mí el jefe, el presidente de una famosa empresa del IBEX, me contó hace como mínimo 10 años que en cierta ocasión le llamaron de Casa Real para decirle hay que comprarle un barco nuevo al rey. Vais a poner tantos cientos de miles de euros. Y esa persona llamó a Moncloa y preguntó, oye, que me han llamado de la Casa Real, que hay que poner tanta pasta para... Y le dijeron, hazlo. De eso hace 15 años. O 20 años. Ya se me ha escapado un poco. Quiero decir que... ¿Qué cosas? Que la gente lo sabía. O sea, sí. Había pues como un sentido... Al final le compraron el barco, por cierto, ¿o no lo sabes? Después del bribón, claro. El barco siempre, el rey siempre tenía un buen barco. Claro, ¿con qué dinero se compraba el barco? Lo regalaban las empresas. No hace falta más que ir a ver a las empresas que lo han regalado. Entre tal empresa, esta otra y esa otra, han comprado un barco para su majestad. Que no sé si en otros países se hace lo mismo con la monarquía, ¿eh? No lo sé. Pero ha sido un poco decepcionante. Y luego la letra pequeña ha resultado tan chusca. Las tarjetas... Una tarjeta black. Una tarjeta royal. Black, sí. Como le llama Ferreras, y creo que es un buen bautizo, ¿no? Claro, es que... Y luego, claro, lo contrastas con los mensajes de fin de año, de Navidad, de todos somos iguales, y la honestidad, y... Claro. Es que la monarquía es una institución que simplemente tiene una tarea de representación. Eso tiene que llevarlo como Dios, o sea, eso tiene que ser impecable. Y entonces nadie se plantea nada. No sé si a corto o medio plazo, porque no, quizá no es el, no es el momento, ¿no? Yo que soy bastante republicana, porque yo creo que racionalmente solo se puede, ser republicano. Luego, simbólicamente, emocionalmente puede ser monárquico, pero racionalmente, digamos, yo no tengo argumentos intelectuales para mantener que un señor... por un determinado óvulo y espermatozoide tenga unas prioridades, ¿no? Y un destino, unas capacidades diferente a otra persona. Eso es, digamos, no se puede argumentar, ¿no? Es una cosa más emocional que otra, ¿no? Histórica, tradicional, lo que quieras.